vontade começar a ouvir. É preciso de lá o que te viu daqui. Entra na muvuca pra... Alô, Aninha! Venha! Essa Aninha quebra tudo, meu irmão! É. Aninha chega no pagode e começa a ouvir. É preciso de lá o que te viu daqui. Entra na muvuca pra se divertir. Usa calça cortada, tira a mão daí. Linda presentación de todas las participantes. Estamos con Fanny ahora, que ha sido una de las chicas que hoy se presentó a probar el escenario, como decimos tradicionalmente, y a ensayar un poquito rumbo a lo que va a ser la primera velada, que va a comenzar precisamente el 15 de abril. Bueno, bienvenida, bienvenida al programa, bienvenida al Galpón Oriental. Muchas gracias. ¿Cómo viste todo este lindo ambiente? Porque con todas hablamos prácticamente lo mismo, de que notamos un muy lindo relacionamiento entre ustedes. Sí, o sea, me gusta mucho la buena onda que hay. No conozco muchas, pero de última puede hacer una linda relación acá, una linda amistad. Sin duda, y esas tablas que pisaste por primera vez hoy aquí en este escenario, para ya ir templando un poquito cómo va a ser la velada. ¿Qué te dejó el ensayo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista artístico? ¿Te sentiste cómoda? Sí, me sentí muy cómoda, segura también, muy segura. Y ta, eso es. ¿A qué zona representamos? Piedras Blancas. Piedras Blancas. Bueno, atención por ahí, que hay mucha gente que gusta del baile, de la danza. Bueno, tienen una representante de la zona acá para poderla acompañar. La familia, los amigos, suponemos que están al firme. Sí, sí, sí. Muy al firme está. ¿Es una referente del baile, de nuestro baile, de lo que es el carnaval uruguayo? ¿Hay alguien que para vos ha sido un poco la que te ha fijado en sus técnicas para ir aprendiéndolo? ¿O es todo espontáneo y natural? Sí, es todo espontáneo, es esto de mí. Estudio, trabajo, le contamos a los televidentes para irte conociendo. A lo largo del certamen van a haber muchas notas, pero vamos conociéndote, así que nos contás a todos a qué te dedicas, además de la pasión del baile. Me dedico a trabajar en una fábrica de alfajores, exquisiteces Lucky. No, chivito, anda bien. Y, sí, trabajo de eso, de la fábrica. O sea que alfajores tenemos, ¿no? Le vamos diciendo a todas las chicas que alfajores seguro tenemos en el certamen y vamos a ir compartiendo a lo largo de nuestra programación. Bueno, como a todas las chicas, desearte lo mejor. Que sigan teniendo esta linda relación entre todas, porque después el puntaje, ¿viste? Y como que puede haber algún tipo, si aquella vaya un poquito mejor que yo, le tengo miedo que me gane o le gano yo. Empieza toda esa tirantez natural, sana, en definitiva, de todo certamen. Pero que al final sigan siendo todas amigas. Creo que es lo mejor, ¿no? Sí, lo mejor, sí. A veces en un baile me cuesta más que un poco en el otro, porque recién estoy empezando, pero está, de a poco le voy llevando. ¿Qué le decís a la familia y a los amigos aquí en la cámara para que te vengan a ver en la velada? A ver, ¿cómo los invitarías? Los espero a todos en el Galpón Oriental a las 19 horas. La entrada es libre y la reservación de mesa es gratis. Bueno, con toda esta invitación, seguramente que van a venir a apoyar todos los amigos y familiares. Suerte y nos vemos allí en las tablas en la próxima velada. Muchas gracias. Estás disfrutando... Siempre Carnaval TV. Isso aqui tá bom demais.